todos a las clases alegres y seguros. Volver a empezar, volver a soñar, hacer lo justo para dar todo de ti por tu país, desde la escuela construir nuevos caminos. La patria cuenta contigo. Señores, muy buenos días. Observamos imágenes del inicio del año escolar hace un momento, una ceremonia oficial para comenzar la docencia en todo el país, la docencia presencial. Los jóvenes asistiendo en el día de hoy a sus aulas. Qué bueno que estén con nosotros. He querido compartir esta nota iniciando la mañana, solo para llamar la atención los padres con jóvenes adolescentes. Por favor, vacunarles. Los jóvenes adolescentes se pueden vacunar con la vacuna Pfizer, era la que estaban administrando para jóvenes. República Dominicana es uno de los pocos países de América Latina que tiene vacunas suficientes para toda la población. Recientemente, el pasado jueves, se dio a conocer, o el miércoles, se dio a conocer que tenemos la variante Delta en República Dominicana, que es bastante dura. Y resulta que de las 5 personas que se dio como positivas, 4 no se habían vacunado, una falleció. Entonces podemos evitar, podemos ser más cercanos, podemos tener menos problemas si nos vacunamos. Escuchemos a la señora Ana María Corporán un poquito, iniciando este año escolar. El ministro Roberto Fulcar, Pacheco, Faride, todos. El director regional, bienvenido sea la esposa también de Roberto Fulcar, nuestro querido Dylan, él hace... En lo que da la introducción con todas las palabras y los saludos, aprovecho el tiempo para decirles que en un momento estaremos con Indira Vázquez desde Santiago. Hoy es el conocimiento de la medida de coerción en la operación Falcón. Hay más medidas restrictivas conforme adelanta Indira Vázquez a través de sus redes sociales. Indira estará aquí en breve. Ahora sí que escuchamos a la señora que conversa en este momento, iniciando este acto oficial de inicio del año escolar en República Dominicana, inicialmente. Gestionado también a los técnicos distrital de nuestro 1503, sean todos muy bienvenidos, todas las autoridades que nos acompañan, viceministro, padres, nuestros queridos alumnos, sean bienvenidos a todo el personal de la escuela también, personal de apoyo administrativo, de verdad que esta es una fiesta, esta es una verdadera alegría contar con ustedes. Hoy nosotros iniciamos una nueva aventura, pero no podemos dar nuestros primeros pasos sin recordar su origen. ¿Y cuál será ese origen? Les cuento. Parte de ese origen es el año que culminó, 2021, en donde, wow, qué año, ¿eh? Ese es el año, no un año escolar cualquiera, el año. En donde contamos, tenemos muchas emociones guardadas de ese año escolar. Pasamos de la incertidumbre al sosiego, de la pizarra a tablet, de salón de clases en las escuelas. Ojalá y sea así, como ella dice, de la incertidumbre a la certidumbre, al sosiego. Este es el año 2021-2022, el año escolar, después de haber estado precedido de probablemente el año más difícil en la gestión escolar. Mucho dinero invertido, habría que valorar qué se logró el año pasado, pero sabemos que para esos infantes en pantalla hay muchos desafíos. Gracias a todos por estar esta mañana. Quiero saludar a toda la comunidad educativa, a la gente que está en sintonía a través de Teleradio América, 4512, dependiendo su señal de cable, y a la gente que está a través de nuestras redes sociales. Yo soy Edith Febles y me siento muy honrada de estar aquí. Quiero también saludar y agradecer a Ogla Enesia,
esa periodista muy competente que estuvo aquí el pasado viernes y que les acompañó. Yo no estuve el viernes, así que Ogla, muchísimas gracias. Eres parte de este equipo, de esta familia. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, estoy con Indira Vázquez, quien está en Santiago. Vamos a ver qué pasa con la Operación Falcón. Estaba programado para iniciar a las 10 de la mañana, pasada a las 10:30. Todavía no comenzaban esas medidas. Al mismo tiempo, estamos pendientes de una anunciada rueda de prensa del ministro de Interior y Policía junto al ministro de la Presidencia, a ver qué nos anuncia en el día de hoy, si usted tiene que ver algo con la Policía Nacional o con la seguridad pública. Hacemos este cambio, regresamos de una vez.